Seguimos en Barricada TV, casi las 9 de la noche pisando. Estamos con Ezequiel Lopardo y Florencia Prego, que estuvieron en Chile. Pero vos volviste más rápido, Ezequiel. A mí me volvieron. Te volvieron. ¿Pagaste el pasaje o no lo pagaste? Sí, justo lamentablemente. Encima, qué cagada. Tenía el pasaje para el mismo día que me estaban deportando. Bueno. Si era un día antes, por ahí lo zafás, porque claro, es un poco la fantasía de todo mochilero, volver rápido. No, hasta inoportunos en eso fueron. Qué lástima. Bueno, cuéntanos un poco, ustedes estuvieron invitados por el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, estuvieron conociendo de cerca el proceso que se está viviendo, el conflicto estudiantil. Cuéntanos un poco cómo lo vieron y también la situación que llevó a que a vos te deportaran y que básicamente, según lo que estuvimos consultando en los medios, prácticamente se planteaba que pertenecías a una organización subversiva. Recordemos que ellos son compañeros militantes de Quebracho, vos en la agrupación La Macetti de La Plata y vos el M31 de la Universidad de Buenos Aires. Sí, bueno, nosotros... A partir de la invitación por parte del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, nos invitan a construir una experiencia para conocer el proceso que está encabezando el movimiento estudiantil allá, no solo en Santiago de Chile, sino en otras ciudades, pero que está propagado sobre todo a lo largo del país. Y nosotros construimos una brigada que se llamaba Ejército de los Andes y que tenía... estaba integrada por compañeros de Universitario de La Plata, de la UBA y de Misiones. Fuimos llegando por distintos medios y en distintos días, y bueno, hasta que pudimos estar todos juntos allá y empezamos a trabajar sobre la base. Sobre todo, una de las cuestiones que a nosotros nos llamó mucho la atención era que en los medios de comunicación realzaban la figura del movimiento universitario, sobre todo de la presidenta de la federación, de Camila Vallejo, sí. Y en realidad cuando llegamos allá nosotros nos enteramos que sí, tenía obviamente una incidencia, pero que los que motorizaban el proceso, yo lo llamaría insurreccional en Chile, eran los secundarios. Entonces entrevistamos a un estudiante secundario que justamente planteaba eso, ¿no? O sea, que la fuerza la estaban desplegando desde ese sector de la educación. Es interesante, pues son pibes. Sí, bueno, ahí lo que nosotros pudimos ver es, hicimos un recorrido por varios secundarios. En Santiago hay más o menos, entre Santiago y otros grandes centros urbanos, había más o menos 500 escuelas tomadas. Casi 40 chicos de entre 13, 14, 15 años haciendo huelga de hambre, que ya iban por el día 30, estaban consumiendo suero. Y bueno, a partir de ahí participamos en distintas asambleas. Sí, recordemos también que desde el año pasado que ya habían entendido una situación, digamos, no es la primera vez que los estudiantes secundarios se ponen en la cabeza de la lucha estudiantil, ¿no? Claro, el primer antecedente en realidad es el del 2006, que fue la famosa rebelión de los pingüinos, donde bueno, nosotros al estar en los distintos liceos que están tomados, muchos de los estudiantes nos planteaban ciertas o serias diferencias, mejor dicho, con la forma en que se resolvió ese conflicto. ¿Sí? Muchos consideran que el PC en este caso como que transó la lucha, transó un conflicto, por eso es como que ahora los estudiantes secundarios, los de los liceos, tienen muchas discrepancias, por ejemplo, con lo que es la conducción de la Confecha, en este caso del PC. Pero bueno, se ve como del 2006 hasta ahora un proceso de acumulación bastante importante en materia de acumulación política, de organización y de lucha que se ve en las calles, ¿no? Sobre todo en los secundarios. Sí, sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo vieron ustedes en cuanto a... Nosotros lo que podemos ver en los medios es las movilizaciones, los discursos, el discurso de Alfredo Bielma, al cual nosotros le hicimos la entrevista, de ACES, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y realmente tenía un compromiso, un nivel político alto. Eso, digamos, plasmado en la construcción política. ¿Ustedes lo vieron realmente así o es una demanda que fue fluctuando, digamos, y que sí, digamos, se apoderó de los estudiantes? O sea, ¿hay una construcción política real por detrás de todo esto? Nosotros lo que vimos, en realidad estuvimos más en los liceos, ¿no? En los secundarios. Y lo que sí pudimos ver es un grado de politización bastante, bastante importante de los secundarios, ¿no? En ese sentido, sí. Bueno, sí, básicamente. Sí, no, ahí lo que uno podía apreciar es que había dos camadas. Uno de los que estaban haciendo su primera experiencia en este proceso y los que venían, los más grandes,
de la experiencia del 2006, o que habían estado, o que algún hermano mayor había estado. Entonces se veía como que los de las camadas más viejas tenían un nivel de politización muy alto, y que eso elevaba y calificaba el nivel de discusión de las distintas asambleas, y también el nivel de decisión y de compromiso con las decisiones, o sea, con las tomas de decisiones que surgían de ahí de la asamblea. Eso lo que hacía es que hasta incluso sean decisiones muy radicales, que después de hecho eran las que se veían, se transmitían en la calle, se transmitían en los discursos, porque justamente estaba esta sensación de que en cualquier momento o el Partido Comunista o la Concertación misma intentaban tratar de frenar, de poner paño frío, de tratar de modificar algunas cositas para que no cambie nada, y ellos estaban conscientes justamente de esa experiencia. O sea, la experiencia del 2006 ellos la entendían, a pesar de lo que se podría entender como una derrota, como un escalón que les permitió subir ahora, en este momento, en este conflicto, varios más. O sea, como una especie de aprendizaje.